Hablamos con Jorge Reyes, es el director de esta empresa que consumos y refrescos naturales y además con sabor a Málaga, ¿no? Buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Bueno, encantado porque lo primero que he hecho ha sido tomarme un zumito de tomate, que me encanta, pero es que tenéis una gran variedad. Cuéntame un poco la empresa, cómo nace, a qué habéis dedicado siempre y ahora que se incorporan nuevos productos. Bueno, pues sí, pues Avomil nace en el año 2000, ¿de acuerdo? Se dedicaba especialmente a lo que era la pulpa de aguacate, ¿vale? Y con el paso del tiempo, pues nosotros, Reyes Gutiérrez, adquirimos un porcentaje alto de la empresa y cambiamos un poco la política de la empresa y pasamos a hacer guacamole refrigerado, salsa, como podemos ver aquí, guacamole, la salsa mexicana. Y hace 2 añitos empezamos a hacer unos zumos naturales, que son los que habéis probado, que son 100% naturales, no tienen conservantes, no tienen colorantes, no tienen azúcares añadidos. ¿De acuerdo? Y bueno, y ahí estamos siempre en todas las ferias intentando que la gente los conozca, que los pruebe, que se dé cuenta de que es un producto de aquí de Málaga, con el sello de sabor a Málaga, y que son productos fantásticos, naturales y súper saludables, que es lo que buscamos. Bueno, que casi te vemos a ti cogiendo el tomate, la cosecha. Más o menos, más o menos. Bueno, cuéntanos un poquito dónde se distribuye, también qué comercialización, dónde se comercializa, dónde lo podemos encontrar. Pues mira, nosotros con el guacamole y la salsa estamos en casi todas las cadenas de supermercados de España, con diferentes marcas. Estamos en Carrefour, estamos en Lidl, en Supersol, en Macro, en Corte Inglés, en Día y en unas pocas más. Y bueno, y los zumos, pues como he dicho, es un producto que estamos empezando a lanzar. Nos hemos primero dedicado, ya está en algunos supermercados, como puede ser en algunos Carrefour, está también en Costco, que es una cadena americana que está aquí en España, ya integrada en Madrid y en Sevilla, que está en crecimiento, que próximamente abrirán aquí en Málaga, creo. Y bueno, y estamos ahí con los zumos, estamos más orientados al tema gastronómico, tema de hoteles, restaurantes, para que lo vayan probando y vamos viendo qué salida está teniendo en el mercado. ¿Cuál es tu preferido? ¿Tú quieres más de gazpacho, de zumito de tomate? Yo el de tomate. Es difícil encontrar un zumo de tomate bueno y nosotros, gracias a Dios, lo tenemos. Muchísimas gracias, enhorabuena por vuestro. Muchas gracias. Hablamos con el señor Lauren, que nos presenta el caviar auténtico, genuino, y él es el gerente, director y gerente de la empresa, con lo cual vamos a conocer un poquito más de este producto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos el producto que has traído a este desfile gastronómico aquí en la Cabana de los Monteros. Pues he traído el caviar per se, caviar de esturión que estamos produciendo en Aragón, en Navarra, y de 2 especies diferentes, que son el bairi y el nácari. Bueno, son especies muy diferentes como por tamaño, porque uno pues se queda sobre los 6-7 kilos cuando la hembra llega a madurez sexual para poder dar el caviar, y necesita 6 a 7 años, en cuanto a la otra especie, pues son animales que pueden llegar hasta los 80 kilos y tienen entre 12 y 14 años. Cuéntanos un poquito de las instalaciones, cómo se crían, cómo se... Bueno, nosotros tenemos un agua fantástica porque estamos a pie de los Pirineos, recibimos agua del deshielo de la montaña que tenemos cerca de nosotros. Tenemos 3 ríos fantásticos, el río Aragón, el río Gallego y el río Gocinca, que suministra un agua de máxima calidad, porque encima tenemos un parque natural de Monte Perdido y Ordesa y una reserva de la biosfera de Viñamala, o sea que una calidad de agua, un entorno de naturaleza privilegiada. Bueno, lo estás preparando de diferente manera, ¿cómo se aconseja? ¿Qué aconsejas para estos paladares tan exquisitos? ¿Cómo lo aconsejas? Bueno, yo siempre aconsejo comer el caviar solo, o sea que sin tostadas, sin blini, sin nada, para poder disfrutar de verdad de lo que es un caviar tradicional, con su aroma, su textura, su cremosidad. Entonces así generalmente ponemos una nuez de caviar en la mano y lo catamos directamente. Y por supuesto lo que no puede faltar es un buen vino blanco o una buena copita de champán bien fresquito. Enhorabuena por su producto. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con Luis Gutiérrez, perdón, que acabamos de hablar con el nuevo producto que ellos van a llevar. Entonces me gustaría saber cómo se va a comercializar y cómo sé yo, después de acostumbrado, nos he acostumbrado a estas carnes magníficas. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos hemos quedado un poquito sorprendidos cuando hemos hablado de este nuevo producto que se incorpora a vuestro grupo. Correcto. Bueno,
independientemente de que seamos productores de carne, nuestro afán por llegar a todo tipo de públicos, tenemos un catálogo muy importante de productos. Aparte, hemos incorporado ahora una firma que es Caviar Per Se, que es una firma muy importante dentro del ámbito nacional y también internacional. Es producto 100% nacional, produce caviar de primer nivel, esturión ahumado, trucha, tanto ahumada como en fresco. Y bueno, hemos apostado por este producto porque creemos que es un nivel más que tenemos que tener. Igual que tenemos una carne muy buena y muy excelente, queremos tener un producto también en el caviar, igual que también tenemos en anchoa, en bacalao y en otros artículos que acompaña, digamos, todo nuestro portfolio de productos. La idea es, pues, darle un servicio lo más completo posible a nuestros clientes. Cocina, como trabaja esta variedad que hace maravilla, yo creo que con este producto van a crear unos platos fabulosos, con fusión carne y carne. Totalmente, además creo que Marbella es un mercado que nos permite vender este tipo de productos, y siempre tenemos que contar con la máxima calidad porque al final es lo que le queda a todos los clientes, ese sabor final de un producto fresco y bueno. Muchas gracias, Luis, enhorabuena. Nada, a ustedes, gracias. Hablamos con el señor Diego del Río, un gran chef con estrella Michelin y que está llevando esta jornada maravillosa. Desde ayer comenzaron y hoy esta pasarela tan interesante que nos va a contar ya la puesta en escena, todo lo que podemos encontrar. Buenas tardes. Buenas tardes, Nay, muchas gracias por estar aquí, ¿no?, apoyándonos. Y bueno, como estáis viendo, pues bueno, hemos querido hacer una feria completamente diferente a lo que estamos habituados a ver, ¿no?, a la hora de promocionar productos. Hemos querido que está el espíritu de Marbella, ¿no?, que como es el lujo, ¿no?, es el hacer bien las cosas, ¿no? Estáis viendo, ¿no?, un poco lo que hemos montado, ¿no?, con el diseño de los stands. Y bueno, pues aquí están representados, pues, lo que son todos productos de alta gama, ¿no?, pues desde nuestro amigo Antonio Colmenero, panes artesanos, ¿no?, son ya cuatro generaciones haciendo pan. Tenemos representando también lo que son los quesos de la provincia, aceite, por ejemplo, una presentación, por ejemplo, en exclusiva, como son lo que es el, por ejemplo, el abalón, es un molusco, ¿no?, que está muy, muy, muy de moda ahora en la alta gastronomía. Cafés Baqué también, una gran cantidad, selección de productos. Bueno, hay infinidad de productos, ¿no?, digo, para que la gente no se pruebe nuestros vinos, ¿no?, también de la provincia, zumos naturales también hechos también aquí también de la provincia, que bueno, llevan ya 3 años que están vendiendo fuera y todavía en España todavía no se vende, ¿no? Ya lo van a empezar, bueno, han hecho aquí la presentación oficial y se van a empezar a comercializar ahora en lo que es en España, ¿no? Pero bueno, aquí hay un poco para gusto de todo el mundo, ¿no? Lo hemos hecho con mucho cariño, ¿no?, y bueno, para dárselo a conocer a la gente del público de Marbella. Hemos visto llegando las autoridades, vendrá el alcalde, Kika Caracuel, hay representantes también de la... Sí, por supuesto, sin ellos pues no fuera sido posible, ¿no?, lo que es el crear todo esto, ¿no? Aparte también de los patrocinadores, también hemos tenido el apoyo incondicional tanto del Ayuntamiento de Marbella como Sabor a Málaga y Diputación de Málaga. Que no muevas tú, yo creo que no lo mueve nadie. Bueno, junto también con María Asenjo, hay un equipo estupendo, enhorabuena, y vamos a seguir visitándolos. O sea, al final esto es un trabajo de equipo, no solamente soy yo, somos un equipo humano bastante, bastante amplio, y bueno, es decir, el trabajo y esfuerzo de todos no sería fuera si posible este evento. Felicidades. Muchas gracias. Don Fernando, director de Los Monteros y del Club La Cabán, donde se está haciendo ya, has abierto ya la pasarela gastronómica de All Star. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que la puesta en escena, una maravilla. Bueno, este año yo creo que tanto las autoridades como el público asistente están encantados, porque además estamos conociendo nuevos productos. ¿Le ha dado tiempo a ver más productos? La verdad que es, bueno, sí, los conozco porque sé muy bien lo que hay aquí. Llevamos casi 2 días montando todo esto, pero bueno, la verdad que sí, productos de alta gastronomía, el evento muy bien este año, segunda edición de Marbella All Stars, y bueno, con sede aquí en Los Monteros, en La Cabán, la verdad que encantados y disfrutando mucho. El verano ya empieza fuerte, estamos todavía en primavera, pero creo que los pronósticos son muy buenos, ya me lo dijo usted en una ocasión, pero es así, me imagino que ya con reservas, ya que era el verano... Sí, para el verano la cosa pinta muy bien, si no hay nada que se tuerza, tendremos un muy, muy buen verano, pero hay que seguir trabajando, no nos podemos relajar, no podemos pensar que ya está todo hecho, al contrario,
cuanto más hay que hacer todavía. Muchas gracias, don Fernando, enhorabuena. Gracias a vosotros. Hablamos ahora con Ernesto Pérez, que es el director de esta empresa que nos trae los productos de Huelva, como es la estrella, que es la gamba blanca de Huelva. Nosotros que hemos estado ahí, hemos visitado también Huelva, que es preciosa, con muchas cosas gastronómicas y claro, cómo no, este gran ejemplar que está dando a degustar y que vamos a conocer un poco más de cómo es la pesca de la gamba blanca. Bueno, pues ya hemos hecho la introducción de la gamba blanca, pero bueno, pues de Isla Cristina, ¿no? Están recién pescaditas. Exacto. Es un producto fresco, 100% Huelva, traído de Isla Cristina, de la lonja Isla Cristina, por barcos españoles que capturan toda la gamba en el Golfo de Cádiz. Nuestro objetivo es siempre poder servir a los restaurantes al día siguiente de la captura su producto fresco para que tengan la mayor calidad para sus clientes. Es que vemos el color que tiene, que es una preciosidad, y eso la define muy bien. Cuando vemos una gamba, sabemos ya por el color, por el tamaño, que es la gamba de Huelva. Es un tamaño, nosotros la llamamos gamba veteada porque hacemos una selección previa en donde la sacamos, que viene con la veta de coral, que es lo que potencia el coral de la gamba, que es lo que potencia su sabor y es lo que la diferencia del resto, sobre todo. Buena época, porque ahora con la feria y todo, ¿quién no tiene en su caseta la gamba blanca de Huelva? Yo creo que nadie se queda sin ella. Eso sería lo bueno, diferenciar bien y que cuando vendan gamba de Huelva, sea gamba de Huelva de verdad, ¿no? Porque hay mucha gamba blanca en muchos sitios, pero la gamba de Huelva pues tiene una característica especial por su captura, sobre todo porque es un producto fresco, te garantiza que no es pasado por congelación de barcos, sino que tal como lo han capturado, al día siguiente lo tenemos en la mesa. ¿Cómo lo habéis preparado para degustar al público asistente? Vemos que habéis preparado diferentes maneras, ¿no? Hemos preparado la gamba a la plancha, hemos preparado unas gambitas cocidas, luego hemos preparado aquí un carpaccio de gamba, unas diosias de gamba y este es un cevichito de gamba con su totopo para degustar. Estos grandes chefs van a hacer con la gamba, vamos, una gran obra de arte, aunque no le hace falta, que ya sin ya es todo un arte, comer gamba blanca de Huelva. Muchas gracias. Muchas gracias, siempre lo podéis acompañar con un vinito fresco del condado de Huelva, que es muy suave y va muy acorde a la gamba. Recomendación, gracias. Luna Escribano es gerente de esta empresa que nos trae los mejores aceites de calidad y que ya nos va a hablar de dónde proviene y cómo es este aceite. ¿Qué tal? Muy bien, pues muy bien, aquí muy contenta por estar aquí. Nos encontramos en uno de los pueblos que forman el entorno natural del Parque Sierra de las Nieves. Pertenecemos a Sabora Málaga y nuestra almazara familiar desde el año 54 produce aceite. 62 años y a todo el aceite que producimos de primera extracción en frío. Y qué le digo más, es de hojiblanca, picual y zorzaleña es la variedad con la que lo producimos. Cristóbal, el maestro almazarero que se ha despistado por ahí, es el que se encarga de sacar un aceite de calidad. El aceite ecológico que producimos es todo de nuestros propios olivos y muchos de ellos centenarios, que dentro de la misma finca hay una casa de campo con vestigios de un molino antiguo, que está la prensa que tiene 170 y tantos años o 200 años de antigua que de antigüedad. Consolera, pues muchísimas gracias, enhorabuena por vuestro producto. Muchas gracias, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Eladio, que no para sus frutas y verduras, Eladio, que son conocidas en el mundo entero. También ellos patrocinando este evento con muchísimo éxito. Bueno, porque también allí con el gol tenía todo el mundo su bolsita de fruta para coger fuerza. ¿Qué tal, Eladio? Felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Estáis en todos sitios, siempre ampliando el negocio y ya no sé, ¿os queda algún rinconcito del mundo donde llegar? Que sí, alguno quedará por ahí. A ver si llegamos, vamos a intentarlo. Temporada, ¿no? En la cual también viene muchísima gente y mucha demanda para los grandes che. Imagino que con tus verduras y frutas hacen maravillas, ¿no? Pues sí, la verdad que este año promete. Este año, aparte, además van a abrir 4 o 5 locales importantes en Marbella, Big Class y restaurantes, y eso es bueno. Ahí estaremos con ellos, apoyándolos. Sí,
Muchas gracias. Pues enhorabuena, Eladio, gracias por atender. Gracias, Elena, muchas gracias, gracias. Hablamos con el señor Antonio Serrano, que trae el mejor aceite del mundo mundial y las patatitas, hecha con aceite buenísimo también. Y está, bueno, lo conocemos de hace años, tiene un gran éxito su producto, por algo será, y si algo tendrá el agua cuando la bendice, en este caso el aceite, ¿no? De hecho, como una anécdota, las patatas las come Obama, o sea que se las lleva el cocinero José Andrés y se las lleva Obama. Y las servimos en los mejores supermercados del mundo, aquí en España, en todos los salones de gourmet del Corte Inglés, o sea que la calidad es superior. Y aquí tenemos también el aceite de oliva, que ha ganado el premio al mejor aceite de oliva de España en la categoría afrutado dulce. O sea que nuestros productos son todos de primera calidad, que los servimos aquí en Marbella, todos los mejores hoteles de Marbella. De verdad, vaya, te conoce todo el mundo. Yo creo que vosotros aquí sois un referente, igual que Eladio, igual que los norteños, que estáis en todo. O sea, sí, nosotros en aceite, ya le digo, hemos ganado el premio al mejor aceite del mundo y el premio a la mejor fábrica de aceite del mundo, en Nuremberg, Alemania. Enhorabuena, felicidades. A ustedes, porque sois dos personas muy amables y muy cordiales. Y os quiero como si me fuerais de mi familia. Hablamos con Luis Contreras, que nos va a presentar la cocina con plasto, lo que nos está enseñando también el gran chef, el señor León, y que vosotros lo habéis traído también a vuestro restaurante en Málaga. Efectivamente, nosotros lo hemos traído aquí a Málaga a presentarlo de la mano de Picking Málaga, para que todo el mundo pueda ir conociendo poco a poco lo que es el plantón marino, que es un proyecto de, bueno, de muchos años de investigación, de desarrollo de I+D, para traer lo que es el mar, el sabor a mar, a la mesa, ¿no? Y que todo el mundo lo pueda probar, ¿eh? Es un producto muy versátil, con muchos años de estudio y de desarrollo, y realmente está siendo muy revolucionario en la cocina, porque es un condimento que da muchos matices. Vosotros aquí estáis haciendo una demostración de producto. De las cosas que habéis probado, ¿con cuál creéis que marida mejor el plato? ¿Con qué plato da mejor resultado? ¿Y cuál ha sido vuestro plato estrella? Pues mira, vamos a ver, nuestro plato estrella. Platos estrella hay muchos. Si te metes en la web verás muchísimos platos, muchísimas recetas. Lo están trabajando estrellas Michelin y no estrellas Michelin y restaurante también en muchísimos sitios. Digamos que el más conocido ha sido un poco el risotto, ¿no? Pero hoy en día se hacen platos con pilpil, con mayonesa, con todo tipo de salsas, con espuma, con pan, como estáis viendo aquí, con foie, con quesos. O sea que el desarrollo que está viendo el plato, gracias a Dios, como decía, que tiene muchos matices y es muy versátil, pues cada uno lo está aplicando en la cocina, que es lo que nos está alegrando muchísimo, pues cada uno lo está implementando de la mejor manera que le ve y le sabe. Al final los chefs son los que tienen la última palabra del sabor que a ellos les da y donde lo quieren reflejar en sus platos. Bueno, cuando lo habéis dado sin aprobar aquí entre el público asistente, ¿cómo son las...? Sorprende muchísimo porque además le dices a la gente, mira, huélelo, ¿no? Primero huélelo, luego pruébalo porque se hidrata, viene seco, liofilizado y se hidrata. Y cada uno que lo prueba le da un matiz. Uno dice, mira, a mí me recuerda a la cabeza de un bogavante, otro me recuerda a la gamba, otro me recuerda cuando vas a la mar en mi playa. O sea que cada uno tiene su propio recuerdo gustativo. ¿Eh? Muchísimas gracias. Habrá que ir al Pinky a probar. Estupendo. Gracias. A vosotros. Continuamos en la pasarela gastronómica de All Star, en la cual también se da cita a doña Giga Caracuel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. Vemos que estás mirando muy detenidamente cada uno de los stands y su oferta gastronómica. ¿Qué te está pareciendo? Porque es una maravilla. Realmente, de verdad, es que tenemos una oferta gastronómica en la provincia de Málaga, muchas veces desconocida incluso por los propios malagueños. Se están haciendo quesos de una calidad impresionante, que están acudiendo a ferias nacionales e internacionales y consiguiendo premios. Pasa igual con los vinos, pasa igual con los aceites. Es decir, que tenemos una provincia riquísima en producción de productos alimentarios. Y eso hoy en esta pasarela aquí en el Hotel Los Monteros se está poniendo de manifiesto. Es verdad que toda la iniciativa que está teniendo Marbella All Star lo que está es poniendo en valor un activo importantísimo que tiene toda la ciudad de Marbella en lo que es tanto en productos de calidad del sector agroalimentario como en lo que es alta gastronomía. Bueno, la verdad que me da mucha alegría ver que casi todos son de aquí de Málaga, ¿no? Los productos que estamos viendo, como el aceite y todo. Efectivamente, la mayoría de ellos están además adheridos a la marca Sabor a Málaga de la Diputación, es decir, que son productos de aquí de nuestra provincia, o sea, aceites que no tienen nada que envidiar a ningún otro aceite de España. Es más, hay aquí uno de los aceites que ha obtenido la calificación de mejor aceite del mundo en una feria recientemente en Londres. Tenemos unos quesos buenísimos, en productos lácteos se están haciendo maravillas.
pero en vinos también se están obteniendo unos vinos de una calidad de verdad de buena, buena, buena en la zona toda de la Axarquía, en la zona de Ronda, en la serranía de Ronda. Es decir, que Málaga está ofreciendo muchísimos productos, carnes como el chivo lechal, que es un producto autóctono nuestro y que es muy desconocido a lo mejor por la gente. Y después productos de la huerta, ahí tenemos el Guadalhorce, donde se están haciendo en temas de cítrico y en temas de hortaliza, bueno, los mejores tomates del mundo ahora mismo se están haciendo en la zona del Guadalhorce, y los naranjos, limones, todo esto. Es decir, tenemos una provincia de la cual nos podemos sentir muy satisfechos, y lo que hay que hacer es hacer más promoción, porque es verdad que hay veces que son productos, como te decía, hasta desconocidos por los propios malagueños. Y en eso es verdad que Diputación Provincial, con la marca Sabor a Málaga, está poniendo en valor mucho el trabajo y el producto de lo que trabajan los productores de aquí de la provincia. Gracias a vosotros. Hablamos con Ofelia, que ya, bueno, la consideramos amiga, lleva mucho tiempo en Marbella y, bueno, pues ella habla español, habla poquito, pero habla. Ella ha montado una empresa, está en Elvira, donde tiene el almacén, con toda la demostración, donde estamos sentada, todo esto lo tienen ellos y muchas otras cosas muy bonitas. La empresa se llama G.I. Italia, es todo de decoración. Bueno, ¿qué tal, Ofelia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Elena. Bueno, estos, qué cómodo, qué asientos mejor. Esto para exterior, ¿no? Sí, muebles para exterior, para hoteles, restaurantes, cafés, todos los tipos. Y además, esto lo tienen diferentes colores. Sí, verdad. Especial. Y luego el tejido, por ejemplo, los tejidos son cómodos también para limpiar, para lavarlo. ¿Son lavables? Sí. Sí, o sea, y bueno, por ejemplo, ahora los hoteles, aquí va a estar en la cabaña la demostración, sí, de estos sillones, pero hay otros modelos, ¿no? También. Verdad. ¿Qué tipo de. Bien. ¿Qué está con madera? Madera, teca y cuerda. Ajá. Vale, bueno, pues lo importante es dar una página web para que la gente pueda visitarlo en vuestra página web y mirar todos los modelos que tengáis. Sí. ¿Cuál es la página, Ofelia? ¿Hasta aquí? Sí, la página es ggitalia.net. Bueno, ahí sí, como el nombre de la empresa. Pues enhorabuena, que es muy bonito. Gracias. Muchas gracias, Ela. Salud. Bueno, Sergio, claro, uno de nuestros más queridos chefs aquí en la costa y que hace mucho que nos conocemos y siempre tomo en cuenta a todo el mundo, la misma persona siempre. ¿Qué te parece esta jornada, Sergio? Pues muy bien, la verdad es que estar aquí en Marbella con los amigos, estar aquí con los compañeros de profesión, con la gente que conozco de hace mucho tiempo y bueno, pues en el enclave en este paisaje y este día, pues la verdad es que inmejorable. La verdad es que no veas toda la gastronomía, todo lo que hemos visto aquí, el plancton y tal. ¿Tú eres también más de plancton o tú eres más de otras cositas? Bueno, al final tienes que defender uno de los productos de su tierra. Yo creo que antes, con todo el respeto de dedicarme al plancton, prefiero dedicarme a la cabra malagueña, dedicarme a los quesos artesanos como hay aquí de Málaga, dedicarme a cosas de aquí de Málaga que al final son las cosas con las que nos hemos criado y las cosas con las que. Con la que... Sí. Y si no, un huevo frito, que siempre queda muy bien. Sí, un huevo frito es el mejor plato, vamos. No hay nada mejor y más difícil que hacer que un huevo frito. Muchas gracias, Sergio. A ustedes. Entrevistamos a Sergio Garrido, que ha ganado este premio del Salmón Salvaje. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Sergio Garrido? Bueno, pues la verdad es que ha sido súper intensa porque la prisa de llegar, coger el AVE, plantarte en Madrid rápido, concursar y tener el billete, independientemente si ganaras o no ganaras, para volver justo después del concurso. Luego encima te enteras de que ganas y tienes 10 minutos para festejarlo, pues fue directamente eso. Foto, darle beso a todo el mundo, abrazo y decir, señores, que está el taxi en las puertas. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido esto? ¿Qué has hecho para que esto sea el ganador? Bueno, es una anécdota, ¿no? Porque mi madre surgió un comentario, ¿no? De que hay que ver niño, como si fuera un niño pequeño, ya no te presenta a los concursos, tal, tal. Y bueno, al principio me cabré y digo, bueno, pues mira, vamos a presentarnos a un concurso, a ver, ya de hecho no hay nada que demostrar, pero vamos a presentarnos y vamos a divertirnos.
y me presenté con la idea de divertirme y con la idea de que de pasarlo bien y vivir esa experiencia. Y bueno, pues al final se consiguió y nos vamos a Estados Unidos en 2 semanas. Bueno, ya me contarás, ¿eh? Te vienes ahora a la tele a contármelo cuando puedas. Sí, sí, vamos a Alaska a pescar el salmón para elaborarlo desde el lago. Lo vamos a pescar, lo vamos a subir a bordo y vamos a hacer la receta allí en directo. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar unos minutos que tiene aquí Pepe, que casi lo hemos invadido, al alcalde de Marbella, José Bernat, visitando también esta pasarela gastronómica, acompañado también, vemos, del director de Los Monteros, don Fernando. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, viendo esta... Genial, una pasarela, una idea fantástica de... Bueno, como muy bien me lo estaba explicando María, están esas pasarelas para exponer lo que está a la moda. Cuando hablamos de moda, y ahora han querido hacer una pasarela gastronómica para ver también lo que está de moda. Y hemos estado viendo pues productos extraordinarios que se están entrando en el mercado de la gastronomía, formas de elaborar esos productos, los vinos excepcionales, la marca de Marbella también, en muchos de estos están. Bueno, al fin y al cabo es seguir trabajando por lo que nosotros entendemos que es pilar fundamental de nuestra promoción, que es la gastronomía. Dentro de nuestra promoción de Marbella 5 estrellas, una de las estrellas es la gastronomía, y por lo tanto me parece extraordinario evento de estas características para seguir posicionándonos en el ámbito nacional e internacional. Una ciudad como Marbella, donde no solamente podemos presumir de tener 5 estrellas Michelin con 4 restaurantes, que eso pocas ciudades de nuestra con las que competimos lo tienen, sino que además pues tenemos una oferta gastronómica extraordinaria con más de 600 restaurantes, que va desde lo tradicional a lo internacional, a lo vanguardista, pasando por todos los tipos de platos que se puede ofrecer, pasando por todos los tipos de servicios que se pueden ofrecer, y eso para nosotros es un activo importantísimo y fundamental para seguir promocionando a Marbella como una ciudad de distinción, de calidad, de excepcionalidad, por encima de otros destinos turísticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a conocer un poquito más de la Balón, este molusco que nos presenta esta empresa GMA Galicia. ¿Su nombre? Buenas tardes, soy Becky Kim, responsable comercial de Galicia Marine Aquaculture. Pero este producto originario es de Japón. Sí, correcto. Esta variedad es la Leotis Discus Hanai y viene de Japón. Bueno, ¿eso por ejemplo es macho y hembra o...? Bueno, habría que ver la gónada. ¿Ves? Este animal es una hembra, porque tiene la gónada de este color más verdoso, más grisáceo, y este de aquí pues también sería una hembra, pues han tocado 2 hembras. El macho tendría un color más blanco. O sea, la diferencia es mínima, ¿no? Para distinguir el color, sí. Luego en el sabor pues también podría haber diferencias. Este producto, cuando se conoció por primera vez, ¿cómo se utilizaba? ¿Se podía comer crudo tal cual o siempre se ha hecho con la elaboración? Bueno, tradicionalmente en la cocina asiática, en la japonesa por ejemplo, se come crudo. Se hace un sashimi y se come crudo. En países como en China, pues ya lo que es el crudo no están tan acostumbrados y tienen que cocerlo o secarlo al sol, deshidratarlo, es decir, que buscan otro tipo de texturas. Así que en función del país lo prefieren de una manera u otra. ¿Y tú cómo dirías que es tu especialidad a la hora de preparar el abalón? Bueno, el abalón, bueno, a mí me gusta de muchas formas. Lo que pasa es que yo, pues, también al haberme criado en España y haber vivido toda mi vida aquí, pues también lo que me gusta es jugar un poco las salsas típicas de aquí, ¿no? Y jugar un poco con el abalón. El abalón a feira es uno de los abalones que prepara uno de nuestros cocineros, Iñaki Bretal, Oirado en Pontevedra, que es espectacular. Se puede también hacer al ajillo, es decir, jugando un poco con las salsas a las que estamos acostumbrados nosotros a comer aquí. Juega muy bien con el abalón y la verdad es que es una delicatessen. ¿Qué propiedades nutrientes podías destacar o minerales de este? Bueno, alto en omega 3, hierro, calcio y magnesio, y además es muy rico en colágeno, porque es pura proteína. Es pura proteína y además es, pues eso, mira, solo tienes que ver el pie, es puro colágeno. ¿Será que toma mucho para retrasar el envejecimiento? Claro, claro, claro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Mateu es quesero de aquí, de Málaga, de estas tierras malagueñas. ¿Qué tal? Cuéntanos qué producto es el que has traído. Hola, buenas. Bueno, yo he traído... Bueno, yo tengo nuestra propia fábrica de quesos, pero hoy he traído... Bueno, yo he venido acompañando a Paco para presentarle todos los quesos
de la zona de Málaga. Estos quesos son todos fabricados en Málaga, todos de leche de cabra, y tenemos quesos curados, semicurados, tiernos, pastas blandas, coagulación láctica y con romero, con tomillo, con... ¿Cuál es tu preferido? ¿Mi preferido? Hombre, mi preferido es el mío, pero bueno, la verdad que todos son muy buenos y bueno, aquí estamos en la zona de Málaga, que tenemos la mejor leche de cabra para producir queso posiblemente el mundo, y pues nada, aprovechar sobre todo la materia prima para hacer un buen producto todos los queseros. ¡Qué bien huele y qué bien sabe este queso! Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, igualmente.